Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Con tu signo terminamos con todos los signos de expareja para esta segunda quincena de noviembre. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a los sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Si quieres ver tu sol, luna, ascendente, Venus, acá te pincho la lista de reproducción que tenés de toda esta quincena, de todo, de no, todo noviembre. Y también te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, ¿sí? Vamos a empezar. Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, Escorpio, y que lo demás vuelva al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Escorpio, expareja, segunda quincena de noviembre. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Activa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Si tu sol, luna, ascendente, Venus o Escorpio, este video es para vos. Compartí el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Escorpio. Hacemos una cortadita acá. ¿Qué siente? Déjame arreglar una cosita, Escorpio, del video. Piensa. ¿Qué hará? Okay. Vamos a sacar ahora hoyo Zen también. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Déjame decirte, Scorpio, que tus cartas están re energéticas. Mientras estoy tocándolas y mirándolas para ver el significado, se pueden sentir en el ambiente. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará? Para vos, Escorpio, segunda quincena de noviembre. Ok, tengo acá para tirarte un oráculo. No te lo voy a explicar, simplemente te lo voy a mostrar. Y vos vas a buscar la data de este oráculo. Ángel del amor femenino para vos. Se puede interpretar de muchas maneras, lo importante es que vos busques ese significado y ese mensaje que va directo a tu vida, ¿sí? Pero bueno, podríamos decirte que busques más el contacto con los sentimientos, ¿sí? Lo dejamos aquí. Ángel del amor femenino. O que te dejes amar también podría ser. Bueno, Scorpio, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, pará, antes te voy a decir los signos fuertemente involucrados, ya me estaba olvidando, Scorpio, ¿sí? Después me retás, me mandas mensajes, no dijiste los signos, bueno, ahí va. Me sale Aries, Piscis, Scorpio, con Scorpio, mucho signo de agua, emociones, amor femenino, estamos hablando sobre eso, ¿sí? Libra, Géminis, Leo. Y Acuario, esos serían los signos, ¿sí? Igualmente, si tu ex no es de estos signos, fíjate que también tiene Sol, Luna, Ascendente, Venus y algún signo va a conectar, ¿bien? Ok. En cuanto a los sentimientos, yo creo que acá estamos viendo alguna de las dos partes, puede ser vos, Scorpio, tu ex, que están controlando de una manera, pero mortal, ¿sí? Súper fuerte.
Están resguardando esos sentimientos, controlándolos, cerrándose a experimentar el amor en su esencia al 100%, ¿sí? Me sale la carta del control, yo sé, aunque después lo vemos al final, acompañada del rey de oros, que habla sobre una persona controlada, cerrada en su pensamiento, la justicia de los arcanos mayores en los sentimientos, habla sobre querer esperar el momento justo para que realmente se dé la situación de manera recíproca. Me sale la rueda de la fortuna como arcano mayor. Creo que es una carta que habla sobre las ganas que ustedes tienen de conectar sentimentalmente, pero creo que el orgullo acá gana por sobre todas las cosas. El 2 de copas invertido, no me. Realmente me doy cuenta que es la carta que tiene que salir. O sea, no me sorprende para nada que esté invertida, porque claramente acá lo que menos hay es una conexión emocional que se pueda dar en libertad, ¿sí? Vemos acá dos personas que claramente huyen a los sentimientos o los esquivan o no se animan. Bueno, busca el adjetivo calificativo que quieras, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Escorpio, me sale el rey de copas. Estás en sus pensamientos, estás en sus emociones también, ¿sí? No estoy diciendo que no te sienta, que no te ame, sino te estoy diciendo que no se anima a demostrarlo. Me sale acá el Papa, me sale de vuelta la rueda de la fortuna, me sale la fuerza. Creo que esta persona está juntando coraje y juntando valor para animarse a expresarse lo que siente, ¿sí? Y esto claramente cada uno llevará su tiempo, pero para esta energía de esta quincena es lo que más se ve en esta lectura. Juntar valor, juntar fuerza para animarte a expresarte eso que tanto, tanto atesora consigo mismo, ¿sí? Y bueno, claramente Scorpio, vemos acá una persona también que no solo no se anima, sino que la vida te hace quizás más duro, más tosco para animarte a expresar esos sentimientos, ¿sí? Así que claramente acá hay que tener mucha paciencia. En las acciones, ¿qué hará? Me sale la emperatriz, me sale el loco. Creo que en definitiva en su momento se va a animar. Pero un porcentaje muy grande que está viendo esta lectura, yo creo que sus ex van a empezar a dar esos primeros pasos, esos indicios de que están ahí queriendo averiguar sobre tu vida, quizás aparezca como un like, o bueno, un me gusta, o te siga, o te vea una historia. Algo que hacía bastante tiempo que no tenía conexión con vos y ahora de repente aparece el nombre ahí de tu ex o persona especial. Y bueno, claramente esta persona está buscando los modos, la manera de empezar a estar en la misma sintonía y en la misma vibración que vos, ¿sí? Déjame decirte, te quiero ya contar las cartas de Yosen que me salieron que están buenísimas. Me sale la carta de la abundancia, la voz interior, vidas pasadas, el control. Y por último, la armonía. Estoy súper segura por estas cartas. Después lo voy a preguntar en mi grupo de tarot. Si querés aprender tarot, puedes ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com, o si querés una lectura privada personalizada también. Ahí te explico los métodos de lectura y sus precios. Pero no tengo dudas de que esto es una lectura de alma o llama gemela, ¿sí? En el centro me sale vidas pasadas, hablo sobre esa unión que tenés con esta persona que claramente sentís que viene ya desde otro plano. Y ese plano habla mucho de la conexión que ustedes tuvieron ya en otras vidas, ¿sí? Escucha tu voz interior, lo estás haciendo, Escorpio, estás escuchando tu centro y eso te está llevando a tener mucha sabiduría en cuanto a esta situación. No te cierres al amor, porque claramente yo creo que acá hay una persona que tiene mucho miedo al amor y eso claramente hace que no puedas vivir o experimentar algo súper lindo y algo que viene ya de otras vidas.
La abundancia me habla sobre esa abundancia sentimental que vas a sentir con esta persona cuando realmente logren conectar otra vez, ¿sí? Y el control, bueno, habla sobre tu situación actual de mantener controlado tus sentimientos. Y la armonía, Escorpio, es tu armonía, tu paz mental y espiritual, que yo creo que ya lo tenés, ¿sí? Solo falta que te animes a abrirte a los sentimientos y experimentes el amor femenino. Bueno, si sos mujer, experimenta también el amor femenino, claramente, ¿sí? Hermosa tu lectura, Scorpio. Creo que acá se nota que esta persona te quiere mucho, que se quieren mucho los dos, pero bueno, claramente las experiencias vividas hacen que no se liberan sentimentalmente de una manera fácil. Y bueno, si es tu persona especial, si empezó a animar, dale una oportunidad. Yo creo que viene con buenas intenciones. Así que bueno, te deseo lo mejor, Scorpio. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Espero que te haya gustado esta lectura, la verdad que super power, como te dije, tengo una energía acá, uf, que en cualquier momento vuela toda la mesa de tarot. Ya nos vemos directamente en diciembre, Scorpio, así que bueno, te mando un beso grande y nos vemos en otro video de expareja. Hasta luego.